Abangine es un músico senegalés, exactamente del sur de Senegal, que se llama Casamansa. Y también Abangine es una persona que, digamos, desde su país natal, donde ha nacido, por ser hijo de funcionario, ha estado casi en todo Senegal, digamos. Entonces puede ver en lo que uno hace influencia del norte como la del sur, como digamos, todos los sitios donde he pasado. Canarias conocí hace 14 años, también de gira, que estaba de gira musical con mi primer grupo senegalés que se llamaba Banorzeta. Y 4 años más tarde volví aquí a vivir, hace ya digamos 10 años ya que estoy aquí en Canarias afincado viviendo. ¿Por qué? Porque está en el medio del mundo, digamos, está cerca de mi casa, está cerca de Europa, está cerca de todos lados. Yo pensé siempre que Canarias era, digamos, el punto de encuentro, digamos era ese punto, digamos, de cruce de tantas culturas. Lo que a nadie le gusta hacer realmente es, digamos, provocar un abrazo. Hay una influencia muy notaria, digamos, de la música africana o la música negra, como le llaman aquí, o la música occidental. Y lo que no quiero realmente es eso, no quiero esa influencia, lo que quiero más es que cada lado, ambos lados, se sienten cómodos y que se sienten identificados en lo que estamos haciendo. Quiero decir que sea el africano que esté ahí, como el occidental que esté aquí. Es una deuda que tengo en el español, quiero decir que he hecho otras canciones en inglés, en francés, en senegalés, 4 idiomas senegaleses por ahí. Y el español tuve que llamar a un amigo mío, que es Iván, de Efecto Pasillo, para decir, oye, échame una mano aquí y participo del disco, segundo disco que saqué, que se llama Hope. En una canción que es She's a Cry, y la verdad que suena lindo cantando en español, la verdad, y me gustaría un día probar. Y estoy metiendo un proyecto ahí con colegas canarios que hacen celta, para hacer fusión celta con el reggae, y el reto era cantar en español con Dario, Eco Project, y ahí canté en español, va a haber una sorpresa. investigar, soy un curioso, me gusta hacer de todo en la música al menos. Y aquí dicen, hay una experiencia que me gusta, que soy un flipado, dicen, un flipado de la música, pues sí. Hace poco le decía a mis músicos, mira, ¿por qué no metemos la rama en lo que hacemos? Ya que hacemos versión de reggae. ¿Qué dice negro? Porque realmente hacemos nosotros los africanos, lo que hacemos es que canciones tradicionales, canciones populares, y lo que hacemos es hacerle, ponerle música para que esté, que se oye fuera. Porque si pongo música, por ejemplo, africano que tú oyes y te digo realmente cómo se tocaba en la tradición, en la cultura, tú dirías que no puede ser, pues sí. Entonces, yo creo que en Canarias faltaría esas cosas más, que músicos que cogen, digamos, esa iniciativa, coger la música misma, la pop, la isa, todas esas cosas. Y, vale, no le llamaremos isa después. Tampoco le llamaremos africano, por ejemplo, como le llamaremos, le da otro nombre, que le pone con su música, con su grupo. Bueno, soy Naya Banjin, un saludito a mis amigos de Conexión Canaria.